El país del gran cielo. El estado del tesoro. Lo llaman de muchas maneras. Yo lo llamo hogar. Llevo aquí toda la vida. No me asombra su belleza. Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia. No lo entiendes. Nadie se tomaba en serio. Eran distintos. Religiosos. Violentos. Era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compraron las granjas de la zona. Luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta poli. Todo un estado religioso. Y justos. En nuestras cabezas. Nadie puede ayudarnos. ¿Qué va a hacer el gobierno? Estamos solos. Quiere salvar a sus pobres almas. No importa si lo desean o no. La gente no quiere creer que estos grupos existen. La gente está asustada. Y querrán hacernos daño. Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. No sabemos de lo que es capaz. ¿Quién? Su hijo. Joseph Seed. Lo llama el padre. Los moradores del exterior están confundidos. Y no creen. No quieren. Pero yo no sé.
estará en la iglesia. No nos separemos. Atención. Esta gente se asusta enseguida. Novato, vamos. Relájate, ¿eh? ¿Qué están haciendo ahí? Tranquilos. Todos tranquilos. Ocupaos de vuestros asuntos. Esto no os concierne. Sheriff, esto no me gusta. Todo va a salir bien, Hudson. Todo va a salir bien. Joder, pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía. ¿Y respetan una 9 milímetros? No todos los problemas se resuelven. Por eso me fui de mi sola. Viene, mueve el culo hasta aquí. ¿Qué hay que hacer? Marshall, si lo hacemos es a mi manera, sin líos, con calma, ¿vale? Vale. Hudson, a la puerta, cúbrenos. No dejes que entre nadie. Novato, conmigo. ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería. Calma, Sheriff. Tu nombre va a salir en los periódicos. Todo irá bien. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo. Y que habrá que saldar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo. Las armas. Nuestra libertad. Nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, vamos. No dejaremos que su avaricia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no sufriremos más. No, a la mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. No. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. ¡Espera, no toques esa arma de servicio! ¡Venga! ¡No te muevas! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Bajad las armas! ¡Calmaos todos! Esperábamos este día. Estamos preparados. Idos. Idos. Dios no dejará que me lleven. Cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Novato. Esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me llevéis. Novato, espósalo. A veces lo más razonable es alejarse. Thank you.
que salir por patas. Más adelante vamos por la derecha. ¡No lo permitiremos! ¡No, no! ¡No puedes hacer esto! ¡No te salgas del camino, novato! Síguenos. Soy un Marshall. Os ordeno que retrocedáis. ¡Atrás todo! Oye, deja eso. ¡Para! ¡Sacad las armas! ¡Sacad las armas! ¡Al helicóptero! Estoy aquí. ¡Oh, Dios mío! Todo va perfectamente. No hay que llamar a nadie. Sí, padre. Alabado seas. Nadie vendrá a salvarte. Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas. Todo marcha según los designios de Dios. Sigo con vosotros. El primer sello se ha roto. La caída ha empezado. Y cogeremos lo necesario. Conservaremos lo nuestro. Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino. Y ellos, los heraldos de la ruina, verán la verdad. Hay que salir de aquí. ¡Que empiece la cosecha! ¡Hay que salir de aquí! ¡Dios, no se dejaremos! ¡No me dejes parar! ¡Cielos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Que ardas! ¡El deseo de Dios! ¡Es tu castigo!
siendo vendidos. ¿Has dicho algo? Atrapado en la caravana de Roy. Los cogeremos. El padre se encargará de ellos. Sobreviviremos porque estamos preparados. Thank you.
¡Dios mío! ¡Novato! Lo siento. Pensé que te tenía. Venga. Vamos. Venga. Registra la sala. Oh, Dios. No tenía ni idea. Joder. Vamos a acabar con toda esta familia, sin excepción. Putos lunáticos. Vamos a salir de esta. Pero antes de nada, vamos a armarnos. Toma. Muy bien. Haremos esto. Allí hay una carretera. La pillamos y ponemos rumbo al noreste. En pocas horas estaremos de vuelta en Missoula. Luego, regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo y nos encargamos del resto de esta... Vale. Principal. ¡Hay más por detrás! ¡Hay un maletín!
broma? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Novato! ¡Por Cristo! ¡Cuidado! Que intentaron alejarme de vosotros ahora están bajo el amoroso abrazo de mi familia, excepto uno. ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras están bloqueadas. Las líneas telefónicas cortadas. Significa que no podemos recibir ni emitir señales. Pero sobre todo que estamos jodidos. La maldita caída. Creen que el mundo está llegando a su fin. Llevan años esperándolo. Esperando a que alguien aparezca y cumpla con su profecía e inicie su maldita guerra santa. Bueno, está claro que has peleado. Lo mejor que podría hacer ahora sería entregarte. Joder. Quítate ese uniforme, hay que quemarlo. Ahí hay ropa limpia. En cuanto te hayas cambiado, ven a verme. A ver si podemos arreglar esta situación. ¡Que alguien nos ayude!
No sé cuánto podremos resistir. Por favor, os lo ruego, si tenéis un arma, id a Folsen. John Seed ha tomado el pueblo. Los sedenistas se han vuelto locos. Van a matarnos a todos. Si alguien nos escucha, el pastor Jerome y yo haremos lo que podamos. Los sedenistas no nos cogerán duro. Hay alguien ahí. ¿Me oís? Dutch, ¿estás ahí? Soy Ray Ray. ¿Qué mierda está pasando? He escuchado un montón de disparos y estoy segura de que eso de antes no eran truenos, sino explosiones. Boomer está fuera de sí y no hay quien lo calme. ¿Vuelven a dar por culo los santitos? ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar? En fin, llámame cuando puedas. Y cuídate. Repito, aquí está. Lars, Mary, Jerome. ¿Estáis ahí? Cambio. Repito, aquí Dutch. Lai, Mary, Jerome. ¿Estáis ahí? Cambio. Comprobando. Los de la prisión, ¿estáis ahí? ¿Cuál es la situación? ¿Hola? ¿Podéis oírme? ¿Hola? Ay, me cago en todo. Puta chatarra inútil. Uno, dos. Aquí, Dutch. Hay alguien ahí. ¿Me oís? Ven aquí, agente. Tenemos que hablar. Antes no me he presentado bien. La mayoría de la gente me llama Dutch. He estado intentando descubrir lo que ocurre por ahí arriba y no pinta bien. Lo poco que he podido averiguar es que tus socios están vivos por ahora. Parece que los separaron y a cada uno se lo llevó un miembro distinto de la familia de Joseph. Los quieres de vuelta, lo sé. También se llevaron a mis amigos. El problema es que nadie nos va a ayudar. Nadie sabe lo que está pasando aquí, y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde.
tiene que haber gente por ahí dispuesta a combatir contra la secta. Lo único que tenemos que hacer es enseñarles cómo. Tenemos que crear una resistencia. Lo primero que vamos a hacer es hacernos con el control de esta isla. En cuanto tengamos espacio para respirar, podremos pensar en el siguiente paso. Hay una pistola y un mapa en aquella caja fuerte. Llévatelos. Te avisaré por radio en cuanto te hayas orientado. Tened cuidado ahí fuera. Está plagado de santitos. Esos cabrones están dispuestos a morir por el psicópata que los dirige. Vas a organizar la resistencia. Tienes que saber unas cuantas cosas. Hay cuatro posibles enfoques. En primer lugar, libera a los rehenes de la secta. Son buena gente que podrían unirse a ti si los ayudas. Segundo, destruye las propiedades de los edenistas que están por todas partes, joder. Solo en la isla han construido dos putos altares. En tercer lugar, lleva a cabo misiones para la resistencia. Hay mucha gente luchando contra la secta y les vendría bien tu ayuda. Y por último, si buscas pelea de verdad, ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado. Si liberas esos lugares, la resistencia conseguirá afianzar su posición en su lucha contra los edenistas. Tengo cámaras instaladas por toda la isla. Veré si encuentro algo útil. Hasta entonces ve al sur. Acaba con todas las mierdas sectarias que veas y ayuda a los que lo necesiten, ¿vale? Cambio. Thank you.
Quédate ahí. Cambio. Repito, aquí Dutch.